Bueno, chicos, hoy cazamos en otro terreno. Mi padre va a ir por allí. Por allí va con León. Y Alan está ahí. Y vamos a subir a ese morro, que es donde suelen estar las perdices, ahora cara al sol. Está tocando.
Alan iba aquí tocando. Alan estaba aquí tocándolas. Joder. Me están un poquillo largas. Cartuchos. Alan estaba ahí tocando y digo, va, voy a subir, subir, subir. Y digo, no sé dónde estarás tú. Que te han salido huevos, ¿no? La última. Pues han ido por aquí para abajo, ¿no? Sí. Igual han hecho así. En el tercero no creo que haya matado a la última, ¿no? En el segundo seguro no, pero en el tercero no sé, porque se lo he tirado y ya se metía. Es que me he tenido que esperar porque estaba Atlan. Y no quería tirar así muy raso por encima. He dicho, vamos, espera que pase. Ya podía llevar uno fijo, La, buah, la de antes, para mí, la de antes, me ha pasado por aquí al perro. Así, así, encima así, atrás del cielo. Madre mía. Bueno, chicos, esta es la continuación del vídeo de ayer. El domingo, ayer fue sábado, buscamos las mismas perdices, pero no las jugaron. Ahí va mi padre con León, que va a subir por el otro lado del morro, y yo voy solo, porque ayer Atlan tuvo un pequeño problemilla y se clavó una pincha en el ojo. Y nos tuvimos que ir. Y está con gotas. Entonces mejor se queda en casa descansando. Y así a ver si el fin de semana que viene puede salir ya. Vale. A por ellas. Estén ahí atrás, a la volca.
Tirorirori. Solo ha salido. Mira, mira qué guarraco, chaval. Llevamos un guarraco delante. Van hacia donde estaban las presas ayer. Míralo, por la cresta. Va a colmar ahora. La guarra delante y los dos pequeños atrás. Es que he visto el perro que salía para allá, lo has cortado y he mirado para adelante y digo, hostia, un bulto, los corzos. Y he visto salir la pedazo guarra. ¡Fua! Vale. Los guarros. Captados en cámara también. Ay. Hoy captamos muchas cosas y tiramos a pocas, eh. Esto es ruina. Ayer es que han cruzado por ahí. Si estaban ahí al cara al sol, ahora pueden estar ahí también. No sé. Vamos para arriba. A ver si estuvieran. Una suerte. Y las conseguimos sacar ahí a huevos. ¿Cómo vas? Mírala. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía, qué tiraco. Sí, señor. Madre mía. ¿Cómo lo había aguantado ahí agachado? Dios. Ja, menudo perdigacho, ¿sabes? Menudo perdigacho, chaval. ¡Qué barbaridad! Mi padre que le está tirando. Mucho tiro, ¿eh? Ya, ¿qué le estás tirando tanto tiro? Han bajado dos, la otra, a ver. Al igual ha pillado eso para abajo.
Pero me lo perdí, gacho. Madre mía. Mira aquí estos tiros que no se me dan bien. Joder. Mira, compañeros. A ver. Vamos a dejar la escopeta aquí. Que no se marque. Mira, chaval. Qué perdigote. Fua. Estas son de las que valen la pena, ¿eh? A ver, mirad los espolones. Buah. Chaval. La gola es que se la ha reventado. Bueno, es que la he desplumado bastante, la verdad, estaba cerca. Estos son del bando de ayer. Buena, buena. Madre mía, chaval. Esto me la voy a disecar. La primera de la temporada, chicos. La mala suerte que no estaba hoy Aslan. Joder. Pero bueno. Por lo menos. Luego cuando llegue a casa. Se la daré. Bueno, chaval. ¡Fua! Podemos subir por el camino a por él. Por la pista. ¿Pero qué te han salido aquí? Ahí atrás. Madre mía, se ha hecho ahí. Está. Sí, sí, estos son como los que iban con la guarra de allá. De este tamaño, o incluso este más grande. ¿Es una guarra? Sí, es una guarra, creo. A ver si eso para comer es de puta madre, tío.